¿Sientes que te estancas con frecuencia, que consigues avanzar una o dos divisiones, pero luego vuelves a quedarte atascado? Soy Blink y soy Performance Coach, y en este vídeo te voy a enseñar cómo superar estas situaciones para que puedas seguir mejorando y subiendo de liga. Estate atento y toma nota, ya que voy a compartir contigo 6 consejos que puedes empezar a implementar nada más termines de ver este vídeo. Trabaja en tus debilidades, no repitas lo que ya sabes hacer bien. La gran mayoría de jugadores juegan una partida tras otra para rankear y subir de liga, esperando mejorar mágicamente, hasta que llegan a una liga o división en la que les cuesta y se estancan. Aquí es donde la gente comete el error de continuar jugando partidas. Da igual las partidas que juegues, que no vas a subir, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Lo primero, revisa tus últimas partidas en busca de tus errores. Apunta a los errores que hayas cometido y desarrolla un plan para solucionarlos. Céntrate en practicar lo que se te da mal en tu cuenta secundaria, en sesiones de entrenamiento donde lo que haces es intentar entrenar o practicar pero no ganar las partidas. Si no especializas tu entrenamiento basándote en tus debilidades actuales, no vas a mejorar, lo único que vas a hacer es mantener tu nivel actual. Esto es muy similar a las personas que van al gimnasio durante años pero no progresan. A lo mejor en su primer y segundo año hacen un gran progreso, pero luego se estancan. Da igual los años que vayan, si no analizan su entrenamiento meticulosamente y realizan sobrecarga progresiva, no van a ver ninguna mejoría. Y en los eSports pasa exactamente lo mismo. Descomprime habilidades más grandes en habilidades más pequeñas que puedas practicar por separado. La única forma de continuar progresando es que te vuelvas más específico con tu entrenamiento. Cuanto más experto te vuelves, más importantes son las mejoras del 1%. Por ejemplo, digamos que me falla mi habilidad de teamfight y quiero practicarla. Si voy a mi sesión de práctica solamente con esto en mente, es poco probable que mejore. Pero en cambio, si cojo la habilidad de teamfight y la descomprimo en pequeñas subhabilidades como el engage, la priorización de campeones, la gestión de cooldowns, el peeling, etc., y practico cada una de ellas por separado, mi mejora va a ser muchísimo más grande. Luego escoge una de estas habilidades, ve a tu cuenta secundaria y practícala de 5 a 10 partidas. Al terminar esta sesión de práctica, analiza si has conseguido mejorar objetivamente lo que te has propuesto o si necesitas más sesiones de práctica. El siguiente punto. Concentración máxima en las sesiones de entrenamiento. Solo debes pensar en lo que estás practicando. Durante las sesiones de práctica, solo debes orientar tus pensamientos a lo que estés haciendo en este momento. Pensar en el pasado, en el futuro o cómo de bien o mal te está saliendo lo que estás practicando solamente te va a distraer. La concentración es un factor de tremenda importancia para el desarrollo y la mejora de habilidades motoras. Cuanto más concentrado estés, más acetilcolina producirás. La acetilcolina es un neurotransmisor que juega un papel muy importante en el aprendizaje de habilidades motoras. Y se ha demostrado que cuando producimos una gran cantidad de este neurotransmisor, nuestra capacidad de aprendizaje y de recordar lo que estábamos haciendo en este momento aumenta drásticamente. ¿Cómo podemos aumentar nuestra concentración y atención? Yo te recomiendo practicar la meditación antes de realizar una sesión de entrenamiento, o también puedes realizar la hiperventilación cíclica o Wim Hof para entrar en un estado óptimo de concentración. Lo segundo que recomiendo es que evites las distracciones. Por ejemplo, tener un campo de visión reducido, es decir, que no haya nada que te distraiga en tu escritorio, aumentará tu concentración. Por lo cual, limpia tu escritorio y recuerda tener el móvil en un lugar diferente cuando practicas. El siguiente consejo. Practica solo, no uses todo tu tiempo en jugar contra otras personas. Reserva tiempo para practicar mecánicas y habilidades en la herramienta de práctica. Jugar contra otros jugadores como única forma de entrenamiento es incompleto. Mientras que hay muchas habilidades que por su naturaleza deberemos practicar contra otros jugadores, no debemos obviar que hay muchas otras que podremos practicar nosotros solos. Tener una rutina de práctica semanal donde entrenes y mejores estas habilidades es de tremenda importancia para no quedarse estancado. Recibe feedback regular sobre tu rendimiento. Analizar regularmente tus partidas, encontrar los errores que estés cometiendo, definir entrenamientos para mejorarlos y luego evaluar esos entrenamientos son prácticas que te ayudarán a mantenerte en una mejora constante y no estancarte. Esto es algo que puedes hacer por tu cuenta, pero si puedes trabajar con un coach es incluso mejor. Un coach puede ayudarte a encontrar tus fallos y a definir entrenamientos efectivos. Pero si esto es algo que no te puedes permitir, siempre puedes hablar con un amigo o un compañero de equipo para que te ayude a encontrar tus fallos. Tener feedback externo puede ser muy útil, ya que muchas veces obviamos o no podemos encontrar nuestros propios errores. Las actividades que son más aburridas y difíciles de hacer suelen ser las que traen los mejores resultados. Y esto es algo que he apreciado personalmente en mi experiencia como coach y también en la investigación de Anders Ericsson, un psicólogo que investigó la práctica deliberada, el método más efectivo para practicar. Si estás interesado, tengo un vídeo que cubre este tema.
La práctica deliberada es algo serio y difícil, pero premia con resultados excepcionales. Mientras que jugar partidas con amigos y rankear puede ser más divertido que practicar solo, estudiar conceptos del juego, posiciones de guardeo o analizar bots son actividades que traerán más beneficios a largo plazo y evitarán que te estanques. Ahora te voy a hacer un pequeño resumen de todos los consejos que hemos cubierto en este vídeo. Lo primero, trabaja en tus debilidades, no repitas lo que ya sabes hacer bien. Lo segundo, descomprime habilidades más grandes en habilidades más pequeñas. Concentración máxima durante las sesiones de práctica. Practica solo, no utilices todo tu tiempo jugando contra otros. Recibe feedback regular de tu rendimiento. Las actividades que son más difíciles y aburridas de hacer suelen ser las que traen los mejores resultados. Si estás un poco confuso y no sabes cómo organizar un entrenamiento que te ayude a aplicar estos consejos, tengo algo que te puede ayudar. He desarrollado una herramienta para ayudar a jugadores de eSports a gestionar su entrenamiento. Esta herramienta está diseñada para almacenar en un solo sitio todo lo que necesitas para organizar tu entrenamiento, monitorizar tu progreso y gestionar tus tareas. Si estás interesado, abajo en la descripción tendrás un link para poder obtener esta herramienta. Espero de verdad que esta información te haya sido muy útil y nos vemos en el próximo vídeo.